Bienvenido a El Clima en Corto. Hoy veremos los avisos y el pronóstico del tiempo para México este domingo, 2 de julio. Hoy, préstale atención a los cielos, porque 5 sistemas meteorológicos están en pleno efecto. El más destacado, un canal de baja presión, de severidad alta, se extenderá desde el centro hasta el sureste del territorio nacional, provocando lluvias fuertes e intensas. Esto implicará descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, y seguramente afectará tu día. Prepárate a medida que narremos los detalles en el próximo video. El Océano Pacífico está enviando humedad hacia nosotros, y junto con la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, se esperan lluvias muy fuertes en el noroeste, norte y occidente del país. Durango. Prepárate para lluvias intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Un canal de baja presión se extiende desde el centro hasta el sureste del país y junto con la onda tropical número 9 que recorrerá el sur de la península de Yucatán y la humedad que llega del Golfo de México y Mar Caribe, se esperan lluvias intensas en Chiapas, Campeche y Yucatán. Además, lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones antes mencionadas, incluido el Valle de México, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. El calor no se queda atrás. Se mantendrá un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste de la República Mexicana, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Prepárense para temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados. Las lluvias muy fuertes a intensas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Manténganse alerta en Durango, Chiapas, Campeche y Yucatán, donde se esperan lluvias con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. El viento también hará de las suyas. Se esperan rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, ambiente fresco a templado y bancos de niebla al amanecer. Nublado durante el día, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se prevé viento del sureste de 10 a 20 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en Baja California, así como cielo medio nublado a nublado por la tarde, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente templado y frío en sierras de Baja California. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Viento del noroeste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora, principalmente en la costa occidental de la península. En el Pacífico Norte, cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias muy fuertes en Sinaloa, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones, además de lluvias fuertes en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente cálido por la mañana y caluroso durante la tarde. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora en la región. Para el Pacífico Central, cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias muy fuertes en Michoacán, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones, además de intervalos de lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde.
viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km por hora, con rachas de 40 km por hora en la región. En el Golfo de México, cielo nublado la mayor parte del día. Lluvias fuertes en Veracruz y Tabasco, así como chubascos en Tamaulipas. Por la mañana el ambiente será templado y por la tarde caluroso a muy caluroso. Viento del sureste de 10 a 25 km por hora en la región, con rachas de 40 a 50 km por hora y posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla en zonas serranas de la región. Lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Guerrero y lluvias fuertes en Oaxaca, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 km por hora en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde con lluvias intensas en Campeche y Yucatán, además de lluvias muy fuertes en Quintana Roo, estas lluvias podrían ocasionar inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso durante la tarde. Viento del este de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 50 km por hora en la región. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día con lluvias intensas en Durango. Lluvias muy fuertes en Chihuahua y Coahuila, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones. Lluvias fuertes en Zacatecas e intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a muy caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 km por hora, con rachas de 40 a 50 km por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. En el centro del país, cielo nublado durante el día con bancos de niebla en zonas altas de la región. Lluvias fuertes en Morelos y Puebla, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente cálido durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato, suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao.